Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en Oaxaca y en su fiesta de Día de Muertos, un destino increíble para vivir estas fechas. En este video vas a encontrar una guía de qué hacer, a dónde ir y todo lo que tienes que saber para que cuando estés aquí disfrutes estas fechas al máximo. Así que acompáñame. Oaxaca es uno de los mejores lugares para vivir el Día de Muertos. Quédate, aquí te contaré. En México, celebrar a los muertos es una de las costumbres más arraigadas, pero la tradición de Día de Muertos en Oaxaca es otra cosa. Aquí se fusionan elementos que hacen única esta celebración popular para los fieles difuntos. Es por eso que las ofrendas de Día de Muertos en Oaxaca son reconocidas a nivel internacional por la hermosura y complejidad que las caracteriza. Tienes que venir y comprobarlo. En Oaxaca, la celebración del Día de Muertos es tan arraigada que es la oportunidad perfecta para que los vivos convivan con sus seres queridos. Los familiares procuran tener en sus mesas todo aquello que al difunto gustaba en vida. En Oaxaca, en el Día de Muertos vas a poder encontrar mucha fiesta, calles adornadas, mucha tradición en los panteones y sus veladas y definitivamente el mejor ambiente de México para vivir esta tradición. Así que vamos a vivir el Día de Muertos en Oaxaca. ¿Cuándo es el Día de Muertos en Oaxaca? Generalmente empiezan las actividades desde el 27 de octubre y se alargan hasta el 4 de noviembre, en donde seguramente encontrarás algo que hacer cada día que estés buscando algo que hacer. ¿Por qué lo digo? Por un ejemplo claro son las comparsas, ya que en toda la capital de Oaxaca y en todas sus colonias y pueblos aledaños va a haber comparsas, que son recorridos con música de banda, mucho ambiente y demás. ¿Qué encontrarás en temporada de Día de Muertos en Oaxaca? Habrá demasiadas actividades. Aproximadamente del 20 al 28 de octubre podrás encontrar los cultivos de flor de cempasúchil en lugares como Zimatlán, Etla, en donde vas a poder encontrar cultivos de flores de cempasúchil y Borla. Este es un lugar increíble para tomarte la foto del recuerdo y platicar un poco con los floricultores de todo lo que hay detrás del cultivo de la flor de cempasúchil y Borla. Además de que después vas a poder ir a comprar ahí mismo tus flores para la ofrenda. También vas a poder encontrar muchas comparsas. Una de ellas es la Magna Comparsa, que se realiza ya sea el 27 de octubre o 28 de octubre, en cuando se da la bienvenida a estas fechas, en donde todas las comparsas de las colonias, pueblos, vienen aquí a este punto y dan un recorrido por las calles principales con música de banda, con mezcal y mucho baile. Ya posteriormente, todos los días del 27 en adelante, en el centro de Oaxaca vas a poder encontrar muchas comparsas, en las cuales lo interesante y lo divertido y bonito es que puedes unirte a ellas sin ningún problema. Vas a poder ir bailando, disfrutando. Yo del 27 a ahorita que estoy grabando este video, que es el 31, he más o menos contado más de 70 comparsas en la capital. Imagínense, está muy interesante. De igual manera hay pintas de murales, que también hay música de banda y demás. Otra de las actividades que es muy interesante para muchos turistas son las visitas a los panteones, en donde vas a poder encontrar el lado espiritual de esta fiesta, el lado más tradicional, que es cuando vas a los panteones a las velas, en donde todas las familias van, adornan las tumbas, hay música de banda, comparten los alimentos y demás con sus seres queridos que ya no están con nosotros, pero justamente en estas fechas vienen a visitarnos. Estas visitas a los panteones pueden ser en el panteón de Jojo, los más tradicionales. Hay dos ahí, por cierto, bueno, tres, pero dos son los más tradicionales. Está Atzompa, el Panteón General, y Xochimilco, que estas se realizan el 31 de octubre y que son toda la noche velar ahí. También algo de lo más tradicional son las muerteadas en el Valle de Etla. Las muerteadas, que son recorridos que se caracterizan porque hay mucha música de banda, mucho mezcal y mucho ambiente. Aunque algo que sí te tengo que decir es que en estas muerteadas es prácticamente amanecerte. Empiezan a las 6 de la tarde del 1 de noviembre y terminan a las 12 de la tarde del 2 de noviembre. Algo que te recomiendo si es que vas a ir es que vayas temprano, porque por lo regular de 10 en adelante hay mucho tráfico, porque hay mucha gente que está yendo a esas muerteadas. Lleves un buen abrigo y que también te lleves tu dotación de mezcal. Así que amigos, todo esto que les estoy platicando lo van a ver a continuación estando en vivo ahí en los eventos. Así que acompáñame, amigos. Y pues bueno, el Día de Muertos en Oaxaca es un lugar que sin lugar a dudas te recomiendo estar presente, vivir lo tradicional y vivir las fiestas de este bonito México.
actividades que puedes hacer durante el Día de Muertos en Oaxaca es visitar los diferentes cultivos de flor de cempasúchil, la flor que es tradicional en estas épocas para el altar, ya sea para la ofrenda o para el camino, el cual van a usar las personas que ya no están con nosotros, pero que nos vuelven a visitar en estas épocas. Nos encontramos en un cultivo que se llama Cultivos El Viejo en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, aproximadamente a 40 minutos de la capital. Y aquí vamos a poder encontrar flores en pasuchi y la flor de cresta de gallo, que también se usa mucho en estas épocas. Aquí podemos ver la flor de cempasúchil naranja, la flor de cempasúchil amarilla, en donde sin lugar a dudas, el olor es muy muy rico, muy delicioso. Y pues bueno, es parte de la tradición aquí del Día de Muertos en Oaxaca. Es un orgullo presentarles estas flores, porque nosotros, como le digo, ya tiene más de 35 años que lo trabajamos. Y nosotros, lo que también por la necesidad, en veces de los recursos de uno, le hace uno la lucha sembrando la flor. Y otra, porque no queremos de que se pierda las costumbres de los anteriores, de los antepasados. Pues. Gracias a Dios por la visita de todas las personas que vienen. Aquí les ofrecemos la variedad de cempasúchil, lo que es en color amarillo, rojito, y del tradicional, del más grande, y lo que es la borla. La cresta de gallo, como le llaman unos, otros le llaman la borla, son 4 meses de proceso, y de cempasúchil son 3 meses. Lo de la cresta de gallo se tira el almárcigo en el mes de junio y se planta a fines de julio. Y a fines de julio se tira el almárcigo del cempasúchil y se planta en agosto, para que a esa fecha de los fieles difuntos esté como lo están viendo. Ahora mismo nos encontramos en otro cultivo de flor de cempasúchil, el cual se llama Don Güero, que podemos aquí encontrar las flores de cempasúchil y la cresta de gallo. Este lugar para probar un rico y delicioso jugo de caña, pero que se le añade mezcal. Y aquí en Zimatlán de Álvarez podemos ver muchos cultivos también de la caña. Así que pues bueno, vamos a seguir disfrutándolo y salud. El jugo de caña aquí con mezcal en la ciénaga. Bueno amigos, otra de las cosas que puedes hacer en el mes de noviembre o un poquito antes de noviembre es ir a las pintas de murales, los murales, que es antes de las comparsas, de las muerteadas, donde vas a poder ver que pues cierto barrio, cierto lugar pinta los murales. Oaxaca es un estado cuyas tradiciones rituales de los muertos son excepcionales, entre ellas figuran el baile, la comida y las vigilias en los panteones, por mencionar solo algunas. Del mismo modo, esta tierra se destaca por sus expresiones artísticas, en donde las artes gráficas ocupan un lugar privilegiado. Es por esto que en las diferentes comparsas se pinta un mural con alusión al Día de Muertos. Podemos ver que se plasman calacas, calaveras, muerte y demás. Es por esto que el arte y el Día de Muertos en Oaxaca se fusionan de una manera increíble. Y gracias a la pinta del mural, después podemos ver que la música de banda y las bebidas no pueden faltar. Otra de las actividades que puedes hacer es ir a las comparsas universitarias. El día de hoy es 27 de octubre y hoy, por así decirlo, comienza ya más la fiesta pues que distingue a Oaxaca, comparsas, recorridos y demás. Hoy a las 6 voy a ir a una magna comparsa que organiza Oaxaca de Juárez, el municipio, pero antes, a las 4, me encontré una comparsa universitaria donde todas las facultades de aquí de Santo Domingo van a ir a la universidad, así que se va a poner bueno. Si tú llegas desde el 27, 28, 29, 30 y demás, vas a poder encontrar estos eventos.
está muy bueno, ahí vienen disfrazados y pues vienen echando relajo. Escuchamos la banda que está a todo lo que da. Uf, excelente. Cayó la tarde noche y a las 7 pm ya estábamos empezando a disfrutar de la magna comparsa, un desfile recorrido en donde las comparsas de los valles centrales salieron a las calles a anunciar la fiesta y dar por iniciada la temporada del Día de Muertos en este estado. Vimos a las chinas oaxaqueñas y vimos a todas las comparsas, ya sea de las colonias o pueblos cercanos. Una gran fiesta en donde hubo mucha gente, un gran color y un gran folclore, la cual dio inicio en el Parque Juárez el Llano y terminó en la Plaza de la Danza, en donde después se dio el baile con la banda Misteriosa, una banda que es muy popular en las muerteadas de Oaxaca. Este es uno de los eventos grandes de esta temporada, así que te invito a vivirlo. Siempre puedes checar el calendario de las actividades en redes sociales para que estés más informado. Amiga Jessica, ya le prestaron el chaleco con los cascabeles. ¡Claro, Jessica! Empezar la música, el concierto que va a haber para que pues toda la gente baile, estuvo muy bueno. El día de hoy es un 29 de octubre, ya estamos a vísperas de la fiesta del Día de Muertos de los Fieles Difuntos y podemos ver que ya hay mucho movimiento en la capital. Quise grabar pues cómo es el andador turístico el día de hoy, 29 de octubre, mi camino hacia Santo Domingo, así que pues bueno, podemos ver demasiados lugares donde puedes maquillarte, donde puedes comprar diademas y caracterizarte, ya sea de Catrín, de Catrina y demás. De este lado podemos ver que la gente se pues está pintando las caras, podemos ver lugares, spots para muy bonitas fotos. De este lado podemos ver que está adornado muy lindo. Seguimos caminando y esto es lo que les comentaba, que aquí están los pintacaritas. Chequen nada más los edificios, la cantera verde, que podemos ver ahí unas catrinas. Y de este lado podemos ver otro lugar para tomarse la bonita foto en la Biblioteca Pública Central. De este lado podemos ver a unas calacas con el pan, con las bicicletas, y se están tomando las fotos muy muy bonitas. De este lado está este bonito papel colorido que le está dando vida al andador turístico. Vamos a ver a los niños que están
pues ahí acostados, y ya la gente les da cooperación. Vamos caminando, ya podemos ver que aquí está mucha gente, está tomándose la foto del recuerdo. Y uff, sí que queda muy bonita la foto por el fondo de Santo Domingo también, ¿eh? De este lado podemos ver una cruz que tiene muchas flores en pasúchil y calaveras con barro negro. Vean nada más qué bonito se ve. De este lado podemos ver el templo y el convento de Santo Domingo. De este lado podemos ver muchos lugares donde pintarse la cara. Bueno, amigos, cayó la noche en Oaxaca y estamos en el andador turístico, justamente en el corazón de Santo Domingo de Guzmán. Y de este lado podemos ver que la fiesta está a todo lo que da. De este lado podemos ver las bandas con las comparsas. De este lado, en la explanada del atrio, también hay otras dos bandas. Uf, está muy buena la fiesta. Los que les comentaba, y a lo largo del video van a estar viendo que hay mucha, mucha fiesta, mucha música, mucho ambiente y demás. Estamos aquí caminando por las calles de Oaxaca, vamos con camino a una comparsa que está organizando también el municipio de Oaxaca de Juárez, pero de momento también podemos encontrar muchas, muchas más comparsas. Hay mucha música de banda, hay gente disfrazada y demás. Estamos en camino, en estos momentos estamos avanzando por el ex convento y templo de Santo Domingo y vamos a un lugar que se llama la Cruz de Piedra. Así que, pues bueno, amigos, estamos caminando y hay demasiada gente, en serio. Tú sales en las tardes, sí o sí vas a encontrarte alguna actividad que hacer. Podemos ver que en el atrio pues están las comparsas, el baile, la música y demás. Y vean nada más cuánta gente hay. En estos momentos venimos caminando y podemos ver que aquí está la flor de cempasúchil. Uf, huele muy rico y además le da una vista bastante bonito al andador turístico. Venimos caminando y también vamos a poder encontrar una expo artesanal donde hay ya sea textiles, hay artesanías de las 8 regiones de Oaxaca. Vamos a entrar y podemos ver un bonito altar de muertos. Un bonito altar de muertos que de lado están las artesanías, los textiles y muchas cosas más. Ya aquí en la Cruz de Piedra hay una pequeña feria, ¿no? Se puede encontrar chocolate, pan, chocolate atole y algunas cosillas extras para que disfrutes un poco de la gastronomía de Oaxaca. De este lado podemos ver los molinillos con los que se le saca espuma al chocolate y en estos momentos están pues realizando uno, están haciendo uno, así que vamos a acercarnos. Ofreciendo productos como tal y también huele riquísimo el chocolate. Veo que están pintando, hay diferentes actividades. De este lado podemos ver el rico y delicioso pan de muerto que también está demasiado rico.
Otra de las actividades que organiza el municipio de Oaxaca de Juárez es una comparsa, la cual se llama De las Meras Meras, de la Villa de Etla, y aquí vamos a poder también ver música, disfraces. En estos momentos estamos llegando a donde va a salir esta comparsa, que va a recorrer algunas calles y va a terminar nuevamente en la Plaza de la Danza. Podemos ver que hay muchos disfraces característicos de la temporada, como pueden ser los curas, los monjes. Podemos ver también a catrinas, catrines, charros, diablos, elementos que le dan vida a las comparsas en México. A lo largo del video hemos estado platicando de las comparsas, pero ¿qué es una comparsa? Es un recorrido con música que es un poco más comercial. Hay bandas de música que tocan en la calle y también en un escenario, además de muchos disfrazados que deben de presentar una obra de teatro un poco chusca al final. Es una celebración en donde se verán bailes, versos, cuadros y parodias, máscaras de lentejuelas y de cartón, además de traje de terciopelo, satín, de espejos y de cascabeles, hasta de los más actuales como son de hule espuma y látex. La intención de este desfile en la capital de Oaxaca es involucrar a más personas en las tradiciones del estado. El recorrido de esta comparsa terminó en la Plaza de la Danza y después se realizó la obra chusca, que es el elemento importante y más principal para que sea una comparsa auténtica, en donde hay unos personajes. Estaba como personajes principales Alejandro Murat e Ivette Murat, que son el gobernador y su esposa. En esta obra Ivette estaba sin vida y Murat la quería revivir. Para esto trajo a una doctora, pero no pudo hacer nada. Después trajo a las ministras y tampoco pudieron hacer nada, hasta que después llamaron a las espiritistas, quienes fueron las que revivieron a Ivette. Después de eso se armó el baile y esta obra dio por concluida. Que puedes disfrutar en el programa de Día de Muertos en Oaxaca son las comparsas, pero con las delegaciones que bailan en la Guelaguetza, en este caso chinas oaxaqueñas, ya sea de Casilda Flores o de Genoveva Medina. Al día de hoy nos venimos a la comparsa de las chinas oaxaqueñas de Casilda Flores, que empezó del barrio de la China y va a recorrer las calles de la capital oaxaqueña, así que vamos a vivirla juntos. El municipio de Oaxaca de Juárez igual sacó en su programa que iba a haber spots para tomarse fotos, es decir, lugares donde iba a haber calaveras, donde iba a haber pues cosillas atractivas del Día de Muertos para tomarse una foto y subirla a tus redes sociales. Y justamente aquí a mis espaldas hay una y están distribuidas en varios lugares de Oaxaca, de la capital. We'll be right back.
amigos, y lo que buscan algo que comer aquí en Oaxaca, algo tradicional, sería el mercado 20 de noviembre, las carnes asadas y las tlayudas que hay adentro. Así que pues bueno, vamos a entrar para mostrarse. Amigos, ya nos encontramos en el interior del mercado 20 de noviembre y podemos ver el rico y delicioso pan de muerto, que viene siendo el pan de llama, pero en estas épocas le ponen las caritas, que lo distingue. Ya nos encontramos en el interior del mercado 20 de noviembre y aquí vas a poder disfrutar de la gastronomía de Oaxaca, tlayudas, carne asada, y también puedes encontrar elementos muy característicos del Día de Muertos, como es el pan, que es bastante bonito también visitar los mercados y empaparte, disfrutar un poquito de la gastronomía y la tradición que envuelve a Oaxaca en el Día de Muertos. De este lado, al interior del mercado, podemos ver el altar de muertos, un altar de muertos con los niveles característicos, los que tienen flores en pasuchil, que tienen las ofrendas, pan de muerto, las calaveritas y las imágenes, pues de las personas que ya no están con nosotros, pero que en estas épocas vienen. Ya justamente enfrente del mercado 20 de noviembre podemos encontrar el Benito Juárez, donde también puedes comprar productos típicos, puedes disfrutar de chapulines, dejarte y comprar artesanías. De lado ya estamos entrando y pues podemos ver algo que yo les recomiendo hacer, que es venir a disfrutar del rico tejate, llevarse algún recuerdo, comprar mezcal y demás en las cremerías que hay. Y pues bueno, aunque está todo el año, sin lugar a dudas en estas épocas yo se los recomiendo que vengan y que aquí disfruten de lo más tradicional de Oaxaca. Otro lugar muy bonito para pasar el tiempo de Día de Muertos, el ambiente y respirar lo tradicional, es el barrio de Xochimilco, que está aproximadamente a 5 minutos de Santo Domingo de Guzmán. Puedes venir caminando y aquí vas a poder encontrar el Panteón de Xochimilco, el cual el día de hoy, 31 de octubre, también se realiza la tradicional velada en el panteón, en donde vienen a adornar las tumbas, a estar toda la noche. También podemos ver que hay muchas actividades culturales y las famosas comparsas. En estos momentos llegamos de día, pero podemos ver que ya hay ambiente, ya podemos ver de este lado el altar tradicional de muertos, de ese lado las sillas donde va a haber un espectáculo posteriormente. Podemos ver que al fondo se encuentra el panteón, que hoy a partir de las 7 de la noche vamos a poder vivir la tradición más de cerca, con mucho respeto. En estos momentos nos encontramos en el panteón del barrio de Xochimilco. Es muy temprano aún, son las 4 de la tarde aproximadamente. Ya podemos ver que hay familias que vienen y están limpiando, están empezando un poco a adornar las tumbas para que ya posteriormente, más tarde, pasen la noche y reciban a las almas de los difuntos que ya no están con nosotros. Thank you.
barrios muy bonitos para venir a visitar y caminar por sus calles es el barrio de Jalatlaco, el cual igual está muy cerca del centro de Oaxaca, aproximadamente a 5 minutos caminando, y aquí vas a poder encontrar muchas fachadas muy bonitas, calles adornadas, coloridas. Para las fotos queda increíble, igual cafeterías, restaurantes y demás. Algo que caracteriza al barrio de Jalatlaco también es sus altares de Día de Muertos, más que nada, como lo mencioné, sus fachadas y además de sus comparsas que en la noche es que se llevan a cabo. Ahorita estamos de día y podemos ver también mucho movimiento de gente, pero sobre todo mucho color. En estos momentos estamos entrando a este barrio donde vamos a poder encontrar muchos murales. Primero que nos recibe es este que están aquí, unos perros pero son calaveras. De este lado podemos ver más murales, los xoloescuintles, los colibríes que están muy asociados con las flores en pasuchi. De este lado podemos ver el papel picado que está adornando las bonitas calles, que por cierto es muy muy colorido este barrio, es uno de los favoritos de los viajeros y los locales, porque aquí podemos encontrar la esencia del Día de Muertos también, más que nada por cómo lo decoran. Venimos caminando, ya nos están recibiendo, podemos ver lugares para las fotos muy bonitas y demás. Nos encontramos caminando por las calles del barrio de Jalatlaco y podemos ver mucho color, mucho papel picado que caracteriza también a México y a Oaxaca. Podemos ver muchos murales y también altares de muertos, como que el que podemos ver aquí en este lugar, en donde se empeñan por adornar muy bonito, y uf, es sin lugar a dudas increíble. Estos altares vamos a poder encontrarlos en todo el barrio de Jalatlaco. Pues no todo tiene que ser perfecto y hermoso. Algo que también podemos encontrar en las calles de Oaxaca, ya sea por problemas sociales o por los propios locales y visitantes, es el problema de la basura. Así que te recomiendo que si vienes o vas a cualquier lugar, te lleves tu basura, no la tires en donde sea, porque sí, también es un poco feo estar viendo la basura ahí tirada. Aunque no hayas botes, tal vez mejor guardarla y llevártela a casa. Algo que vas a encontrar en Oaxaca va a ser los altares de muertos. Es increíble la cantidad de altares de muertos que podemos encontrar en las calles, en los barrios de este bonito estado. Este que es uno de los elementos principales de la tradición mexicana, el cual es una ofrenda a los seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Estos altares de muertos que se componen de 7 niveles, en donde va a haber elementos como las flores en pasuchil, que es el que indica el camino que tiene que seguir el alma para llegar nuevamente para estar aquí con nosotros. También va a estar el agua, también va a estar las veladoras, el incienso para ahuyentar los malos espíritus. Podemos encontrar el pan de muerto, que es tradicional en esta época, y muchos elementos más como la calaverita de azúcar y los alimentos que le gustaban al ser difunto. Es muy bonito, y algo que tienes que también considerar es que hay concursos a veces de altares en los diferentes barrios y demás. Así que si vas caminando, no pierdes la oportunidad de estar deteniéndote y disfrutar de admirar estos increíbles altares tradicionales del Día de Muertos. Pues bueno, amigos, algo que también se puede disfrutar es la exposición de tapetes, pero son bastantes y muy bonitos aquí en la Plaza de la Danza. En estos momentos llegamos justo en la inauguración de estos bonitos tapetes. De este lado podemos ver elementos como pueden ser las velas, esta arena que está pintada de diferentes colores. Podemos ver las formas de un pan de muerto, de calacas, de calaveras.
Y bueno, cada uno representa diferentes cosas, pero bueno, de momento estamos aquí y son varios tapetes los que podemos encontrar. Iba a haber un concurso de disfraces, entonces se va a poner muy bueno, ¿eh? Aquí está la gente viendo desde el cielo, desde la parte de arriba se ven increíbles esos tapetes, que bueno, felicidades a las personas que lo elaboraron. En estos momentos dio por iniciado el concurso de disfraces, en donde va a haber 19 concursantes, los cuales van a mostrar su traje, lo van a explicar. Que puedes hacer en el Día de Muertos en Oaxaca, y si quieres conocer más el Día de Muertos espiritual, es venir a los panteones. En estos momentos nos encontramos en uno de los muchos panteones de los valles centrales, para ser exactos en la población de Jojocotlán, que está aproximadamente a 30 minutos de la capital de Oaxaca. Aquí hay varios panteones, pero hay dos en especial, el antiguo y hay otro nuevo, en el cual podemos ver las veladas, que son durante el 31 de octubre, toda la noche. Los familiares de las personas que ya no están con nosotros vienen, están compartiendo pláticas, música y el momento, este momento muy espiritual, en el cual se espera la llegada de los fieles difuntos. Así que el día de hoy nos encontramos en este panteón antiguo, viviendo un poco más de cerca lo que es la velada del Día de Muertos en México. Día de Muertos, una tradición mexicana que trasciende en el tiempo. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una gran celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, los cuales trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, el principal cultivo alimentario del país. Podemos ver que hay muchos familiares de los que están aquí descansando, pero además hay muchos turistas. Este es uno de los lugares bonitos para vivir el Día de Muertos, en este caso el 31 de octubre. También podemos escuchar que hay música, hay conciertos de música, hay bandas de música en las tumbas. Thank you.
Podemos ver que hay muchas familias, hay muchas personas que vienen a visitar las tumbas de sus seres queridos que ya no están en el plano terrenal, pero que sin lugar a dudas están en el corazón de todos los familiares. Podemos escuchar que hay música, que hay bebidas, que hay alimentos, pero más que nada hay un espíritu muy bonito del Día de Muertos, que al final de cuentas el Día de Muertos es recordar a nuestros seres queridos y sentirlos cerca. En estos momentos estamos escuchando una banda, un norteño que está aquí con el acordeón. Eso es lo que pido cuando ya me muera. Desde las 5 de la tarde aproximadamente, las familias vienen a los panteones y traen consigo dulces, flores en pasúchil, también traen bebidas, traen mezcal para el frío de la noche, ya que están aquí toda la noche, ellos velan. Y en noviembre he sabido que el frío se siente fuerte, entonces las bebidas no pueden faltar para esta velada. Además de que también traen alimentos y también algunos traen música de banda, en este caso sus bandas, ya sean norteños, música más como de guitarra o violines. Uf, es muy bonito. Esta tradición se dice que empezó hace muchos, muchos años cuando las familias venían aquí a los panteones a las 11 de la noche a darle la bienvenida a las ánimas. Ya posteriormente a las 3 de la mañana se iban a sus hogares con los respectivos altares. Al llegar aquí a este panteón o a los diferentes panteones lo puedes hacer por cuenta de los tours que te ofrecen en la ciudad de Oaxaca o en las páginas de internet. O también puedes hacerlo por tu cuenta propia, en este caso tomar un taxi colectivo que si vienes aquí al de Jojos, si estás en el centro de Oaxaca te cobra 25 pesos para llegar aquí a este panteón, eso sí, de antes de ser muy noche porque ya en la noche no va a haber taxis, pero también puedes contratar un tour, pero yo te recomendaría venir por cuenta propia, vivir esta experiencia tú mismo y también acercarte, platicar con las personas que están aquí compartiendo este momento, porque lo que caracteriza a los oaxaqueños es que abren su corazón, son muy solidarios, comparten, al final de cuentas eso es la Guelaguetza. En julio aquí se realiza la Guelaguetza, que es dar y compartir, pero literal todo el año se puede vivir eso en las poblaciones de Oaxaca y más cuando se trata del Día de Muertos, que es una época muy bonita que hermana a prácticamente a todos. Ahora nos encontramos en el panteón de Atzompa, ya son las 2:30 de la mañana, ya hace bastante frío, ya hace bastante frío, pero venimos a esta población porque aquí también se puede vivir la velada del Día de Muertos, del 31 para amanecer, 1 de noviembre, y en estos momentos podemos ver la tradición viva. Y algo que tiene este panteón de Atzompa y es que son muy cálidos, demasiado cálidos, podemos ver el nivel de las tumbas que está prácticamente igual de todos, se ve increíble la vista, el color amarillo, naranja, es muy bello. Día de Muertos y fieles difuntos nos enfrenta a la muerte, pero también nos acerca a la vida. Nos hace evidente lo fugaz que esta puede ser. Nos recuerda que las cosas pueden cambiar de un instante a otro y justamente por ello es crucial reconocer que no hay más tiempo que hoy. Por ello, vive cada día desde el amor, la gratitud y la conciencia. Agradezcamos que estamos vivos y el tiempo que pudimos compartir
con aquellos seres que hoy iluminan nuestro camino desde la trascendencia. Que puedes hacer en las fiestas de Día de Muertos en Oaxaca es ir a las comparsas, que en este caso nos encontramos en la comparsa de las chinas oaxaqueñas de doña Genoveva Medina. Ellas año con año salen por las calles a compartir un poco de su cultura, de su baile y demás con los marmoteros, moneros, faroleros y chinas de gala y chinas de diario también, así que es una gran fiesta que se puede respirar en las calles. Pues de las chinas oaxaqueñas de doña Genoveva Medina, pues aproximadamente vamos a participar alrededor de unas 300 a 350 personas y bueno, la verdad pues yo me siento muy alegre, pues ya después de 2 años de pandemia se extrañaba esto muchísimo y bueno, pues así se vive el Día de Muertos en Oaxaca. Si pues no pudieron venir este año, los esperamos el próximo año porque pues Oaxaca es tierra donde Dios nunca muere. En las muerteadas de Etla vamos a vivir un poquito de todo el ambiente que se encuentra en varias muerteadas de aquí del Valle de Etla, así que acompáñame. Calacas, diablos y catrinas salen al caer la noche, se apoderan de las calles, rompen el silencio con música, saltan, chiflan, reparten mezcales y tepache,
mientras van guiados por la música de banda tradicional. Así se celebra a los fieles difuntos en los pueblos de Oaxaca, entre el baile y la sátira de las llamadas muerteadas o levantada de muertos. Aunque se realizan prácticamente en todo el territorio de Oaxaca, cada municipio tiene una manera distinta de celebrarla. Esta tradición es originaria del Valle de Etla y es sin lugar a dudas una gran fiesta, un carnaval por el Día de Muertos. Al darse una topada o encuentro entre los diferentes barrios, es tradición que todos los miembros dancen y toquen sin descanso, hasta que alguno de los grupos ceda el paso derrotado por el vigor del baile y la música. Una animada fiesta que recuerda la importancia de disfrutar la vida. Algo característico de las muerteadas es que las bandas de música tocan toda la noche. Empiezan desde las 7 del 1 de noviembre y acaban hasta las 12 del día del 2 de noviembre, en donde cada banda se refuerza con tubas y con todos los instrumentos de viento. Se llegan a gastar hasta más de 100 mil pesos para contratar a estas bandas. Presenciamos un encuentro de dos bandas de aquí de los barrios que contrataron y estuvo bastante intenso. Yo diría que yo me metí a grabar y sentí medio feo, pero está divertido. Después vivimos el encuentro entre la banda misteriosa contra la reina de Huajuapan en la noche en el Mogote Etla, en donde sin lugar a dudas fue un encuentro bastante bueno. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos la guía definitiva para vivir aquí el Día de Muertos en Oaxaca. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.